Top 5 mejores helicópteros militares fabricados en Europa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis estimados suscriptores? En este nuevo video conoceremos a los 5 mejores helicópteros militares que fueron diseñados y fabricados por los diferentes países europeos, ya que muchas de estas naciones tienen una industria militar fuerte, que no solo son capaces de producir armas para sus propios ejércitos, sino también para la exportación a otros países del mundo. Y bueno, sin más, empezamos con el top, a ver qué opinan. 5. Helicóptero Eurocopter AS-565 Panther. El Eurocopter, ahora Airbus Helicopters, AS-565 Panther, es la versión militar del helicóptero bimotor multiuso de peso medio, Eurocopter AS-365 Dauphin. El Panther se utiliza para una amplia gama de funciones militares, incluido el asalto de combate, el apoyo de fuego, la guerra antisubmarina, guerra antisuperficie, búsqueda y rescate y evacuaciones aeromédicas Medevac. El AS-565 Panther está disponible en las siguientes versiones. 1. AS-565 UAV. Las principales misiones de esta versión son transporte de 8 a 10 soldados totalmente equipados, evacuación de heridos y soporte logístico. 2. AS-565 MAMB, versión naval de búsqueda y rescate. Sus principales misiones son guerra antisuperficie ASUW, guerra antisubmarina ASW y búsqueda y rescate SAR. 3. AS-565 CA, versión antitanque, armado con misiles antitanque Euromisile HOT. El armamento de las diferentes versiones puede incluir un cañón HEAD M621 de 20 mm, misiles aire-aire Martra Mistral, misiles antitanque Euromisil HOT, cohetes no guiados de 68 y 70 mm, misiles antisuperficie AS-15TT y torpedos antisubmarinos. 4. Helicóptero Airbus Helicopters EC-725 Super Cougar. El Airbus Helicopters EC-725 Super Cougar, también llamado Cougar MK2 o Caracal, es un helicóptero de largo alcance, potente y rápido, equipado con dos motores de turbina Turbomeca Maquila 2A. Tiene un gran volumen útil, con capacidad para dos tripulantes y hasta 29 pasajeros en configuración de transporte de tropas. Otras configuraciones son evacuación de heridos y labores de búsqueda y rescate de combate, CESAR. Las mejoras en el EC-725 en comparación con modelos anteriores incluyen un diseño modular de los componentes mecánicos, el uso de materiales compuestos, una aviónica modernizada, incluyendo pantallas multifunción LCD, sistemas monitores de vehículos. Además, el EC-725 dispone de 5 palas en el rotor principal, una más que los modelos anteriores, entre otras características. El helicóptero puede transportar una carga máxima de 5.000 kilos, su velocidad máxima es de 262 km por hora y su autonomía máxima con tanque de combustibles externos es de 1.282 km. Como helicóptero militar, el EC-725 puede ser equipado con el siguiente armamento. Dos ametralladoras FN MAG de 7,62 mm montadas en la ventana delantera de los laterales. Dos lanzacohetes montados en dos laterales, cada uno con 19 cohetes de 68 mm. Dos cañones HEAD de 20 mm con 180 proyectiles montados en pods y dispensadores de señuelos y bengalas como autodefensa. 3. Helicóptero NH-90. El NH-90 es un helicóptero militar polivalente de tamaño medio, bimotor, construido por NH Industries, una empresa establecida por Eurocopters, Leonardo y Storm Fokkers Aerospace. El NH-90 puede ser tripulado por un solo piloto, está diseñado para operar en condiciones meteorológicas adversas, tanto de día como de noche. Fue desarrollado en dos versiones diferentes, estos son el NH-90 TTH, la misión principal de la versión TTH, es el transporte de hasta 20 soldados totalmente equipados o más de 2.500 kilogramos de carga, operaciones aerotransportadas y búsqueda y rescate. Otras aplicaciones incluyen la evacuación médica con hasta 12 camillas, operaciones especiales,
lucha electrónica, paracaidismo, transporte VIP y entrenamiento de vuelo. La segunda versión es el NH90NFH. El principal cometido de la versión NFH es el combate antisubmarino ASW y antibuque ASUW como plataforma autónoma embarcada. Cuenta con un radar y un sonar para la detección de submarinos. Estas unidades están equipadas con misiles antibuque y torpedos, siendo la versión más moderna y armada del NH-90. El NH-90, a pesar de ser un helicóptero relativamente nuevo, ya está en servicio con 12 ejércitos europeos. 2. Helicóptero de ataque, Augusta Westland AW-129 Mangusta. El A-129 Mangusta, renombrado AW-129 Mangusta en junio del 2007, es un helicóptero de ataque ligero antiblindados fabricado en Italia por Augusta, ahora parte de la corporación Augusta Westland. Es el primer helicóptero de ataque en ser diseñado y producido totalmente en Europa Occidental. El A-129 Mangusta fue desarrollado específicamente como helicóptero de combate para el ejército de Italia y para la exportación. El A-129 puede ser usado como antitanque, reconocimiento armado, ataque a tierra, escolta, apoyo aéreo y antiaéreo. En la opción antitanque puede armarse con misiles AGM-114 Hellfire, BGM-71 Tau o Spike-ER. También puede ser equipado con cohetes no guiados de 81 o 70 milímetros y posee un cañón rotativo de 20 milímetros en una torreta bajo el morro. Para el rol antiaéreo puede llevar misiles AIM-92 Stinger o MBDA Mistral. El A-129 está equipado con sistemas autónomos de navegación y visión nocturna que le confieren capacidad de combate de día y de noche y en cualquier condición climática. 1. Helicóptero de ataque, Eurocopter EC-665 Tigre. El Eurocopter EC-665 es un helicóptero de ataque fabricado por el grupo Eurocopter conocido como Tigre. En el diseño del Tigre han sido minimizadas las firmas de la aeronave, visual, radar, infrarroja y de sonido. Esto lo hace el mejor helicóptero de combate fabricado en Europa. El Eurocopter Tigre tiene un blindaje con un compuesto especial, capaz de detener fuego de un cañón automático de hasta 23 milímetros. Los rotores están hechos de fibra plástico, capaz de resistir daños de combate y golpes de aves. La protección contra rayos y pulsos electromagnéticos está asegurada con láminas de cobre y rejilla de cobre bronce. El helicóptero tiene instalado un sistema de aviso de radar AN-AAR-60MILS, aviso láser, detector de lanzamiento aproximación de misiles desarrollado por EADS. Todo conectado con la unidad central de procesamiento de tales y el dispensador de señuelos y bengalas SAPIR-M de MBDA. El helicóptero, según su misión, puede ser artillado con una ametralladora de calibre 50 o una de 20 milímetros, contenedores de cohetes y cañones de diferentes calibres, misiles antitanque como los misiles Spike, el Fire y el Euromisil J-3. Para misiones de defensa antiaérea puede equiparse con los misiles aire-aire, Stinger y Mistral. Puede llevar tanque de combustible externo de 350 litros. El Tigre es el principal helicóptero de ataque de países como Francia, Alemania y España. 3. Y estos son a opinión personal y según información que he podido recopilar sobre este tema, los 5 mejores helicópteros militares fabricados y desarrollados en Europa actualmente. Y como siempre, si te ha gustado mi trabajo, dale like al video. De lo contrario, comenta cuáles son a opinión tuya los 5 mejores helicópteros militares fabricados y desarrollados en Europa. No olvides suscribirte a mi canal para ser el primero en ver los próximos videos de tops. Saludos y hasta la próxima.